retomamos la transmisión a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook. Ahora en el interior del Salón de Ayuntamiento, en donde la autoridad estará atendiendo a los locatarios quienes se manifestaron esta mañana cerrando la vialidad del Paseo del Malecón y por otra parte lo que es la calle Juárez. En este momento se están instalando para dar paso a la reunión, a la serie de inquietudes que tengan y de la respuesta de la propia autoridad municipal encabezada por el secretario general Francisco Vallejo Corona. Arturo Dávalos Peña encabezó una reunión de la Secretaría de la Comisión de Gobernación y será el secretario general Francisco Vallejo Corona el encargado de atender a los manifestantes y les estaremos transmitiendo los pormenores, exposición de motivos de las quejas, de sus inconformidades y lo mismo que la respuesta de la propia autoridad municipal. Están haciendo uso ya de la instalación en el recinto de la presidencia municipal. Es Emiliano Zapata. Serán cuatro personas las que harán uso de la voz, expondrán sus motivos y estamos al pendiente para llevarles la información en este momento a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook y en www.noticiaspbnayarit.com. Nada oculto, Mercado Río Cuale, gobierno, respeta nuestra fuente de trabajo, atiéndenos presidente, no nos quiten el patrimonio de nuestros hijos. Entre algunas de las cartulinas que muestran hoy en el Salón de Ayuntamiento. De acuerdo para que tres personas de representantes de todos ustedes hicieran la voz en cuanto a las inquietudes que tienen ustedes en que tienen dudas y con mucho gusto en el orden que ustedes lo sugieran, como estén de acuerdo ustedes, hacen uso de la voz y usted nos dice quiénes son las personas, cuáles son las personas que van a hacer uso de la voz. Hey. A ver, Mario 1. A ver, vamos por orden. Mario Palma. Montaño. El 2, José Manuel López. El 3, Ricardo Cueto. Y por último el 4, Martín Carrillo, sé cómo, con mucho gusto. Ahí tiene Mario, por ahí tienes el micrófono, le vamos a ceder el uso de la voz para que manifieste lo que su derecho corresponda. Bueno, pues primero, no estamos a gusto porque no está el señor presidente. No estamos a gusto porque no nos ha recibido el señor presidente. Hemos estado muchas veces
querían hablar con él y siempre se ha negado. Ahora estamos con ustedes, porque no se les olvide que nosotros, como gente de mercado, nos han tildado siempre como gente revoltosa. No somos así, compañero. Nosotros también somos gente educada y por esa educación estamos con ustedes. Si no estuviera, si fuéramos de otra forma de ser, no hubiéramos entrado con usted, nuestro secretario. Luego, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Nada. Lo que sí queremos era siempre que nos atendiéramos. No se les olvide que nosotros somos parte del pueblo. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo nos han ido a visitar para saber cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Sabemos que nosotros, hay algunos compañeros que deben, y de ahí se atienden para que ustedes hagan lo que están haciendo, pero no se preocuparon por ir a ver por qué razón estamos como estamos. Nuestra vida en el mercado ha sufrido demasiados embates desde hace unos años atrás. Hemos estado solos. Ustedes se han dado cuenta o no se han dado cuenta, porque creo que legislan solamente atrás de los escritorios, y no se vale, compañeros. Para que ustedes sepan lo que realmente necesita el pueblo, necesitan ir a visitar a su pueblo. Y ustedes nunca lo han hecho. Quiero decirles que tenemos muchos años sufriendo, desde el 85 para acá, muchas dificultades que nos tienen como nos tienen, empobrecidos. No es nuestra forma de pensar o de hacer las cosas porque somos gente rebelde. No. Nuestra representante de los mercados, yo le pregunto, ¿cuántas veces ha ido a vernos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Si quieren darse cuenta qué es lo que pasa con nosotros, debemos de saber un poquito de nuestra historia. ¿Quién les está hablando? La historia es demasiado drástica para con nosotros. Si se dan cuenta, ¿qué pasó en el 85 para acá? La guerra del Golfo, señores. Voy a hablar ambiguamente porque no tengo coordinado todos los acontecimientos. La guerra del Golfo. Un golpe que se nos dio fue la muerte de un policía americano, y que el presidente de Estados Unidos en ese momento cerró las fronteras. También sufrimos en el 85 el temblor, y si fuera poco, en Guadalajara las explosiones que hubo. No obstante eso, el crecimiento de la ciudad que nos ha venido aplastando, por si se dan cuenta, las tiendas de autoservicio, que con justa razón antes tiraban los alimentos que se iban a echar a perder, ahora ya no los tiran. Antes de que los tiren,
los procesan para vender alimentos baratos. O sea, son cosas naturales, pero nos han afectado. Y así como todas esas cosas, necesitamos que ustedes se dieran cuenta realmente qué es lo que estamos pasando. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces se fueron o nosotros fuimos a ver las autoridades? Ustedes son nuevos, pero nunca fuimos a ver a las autoridades para que nos sacaran del hoyo donde estábamos metidos. Nosotros con nuestras propias uñas nos rascamos y seguimos luchando para subsistir, porque no somos, yo soy uno de, creo, de los más viejos, mis compañeros son de segunda o tercera generación, y por eso les hago un poquito de historia, la cual me gustaría haberla dicho personalmente, para que nos comprendan, para que sepan que no somos la gente que ustedes creen que somos. Somos gente que trabajamos, que lo poquito que logramos tener lo hicimos con la toda la voluntad de una familia entera. Cada uno de nosotros luchamos con nuestros hijos para que ahora nos vengan ustedes como personas nuevas en la política, no todos, a legislar y hacer cosas en nuestra contra. Creo que es injusto, es totalmente injusto. Quisiéramos que llegáramos a un buen acuerdo. No queremos estar aquí, ni estamos aquí para ofender, estamos para que nos escuchen. Y les recuerdo, no nos gusta que nuestro presidente, el cual lo llevamos cuando nos pidió su voto para que ahora nos dé la espalda, nunca nos ha querido recibir. ¿Qué le hicimos? No le hemos hecho nada. Si ustedes sufrieron una división, esa división la causaron ustedes, los políticos, no el pueblo, y por esa división obviamente quedamos repartidos, unos con Ramón, otros con Dávalos, pero no se dieron cuenta que éramos los mismos, que se dividieron ustedes, no nosotros, y eso es una consecuencia que estamos pagando. Y no nomás nosotros, acuérdense que fueron corridos muchos por ser mochilistas. No se vale, compañeros, porque ese es el pueblo. No se vale, compañeros, porque ustedes nos arrastraron a donde estamos. Ustedes son los políticos, nosotros somos el pueblo. Nada que ver con ustedes. Es cuanto, señores. Sí, sí, Mario. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a decirles que aquí están los síndico y los regidores presentes, también de la comisión. En un momento dado van a hacer su intervención al respecto. Nos gustaría que al final de la intervención de los representantes de los mercados, cuando ya hayan ustedes expuesto, nosotros, cada uno de los representantes de la comisión, darían su opinión al respecto, si gustan. Salman, exactamente. Presentan sus propuestas para, sobre las propuestas que presenten, trabajar la comisión para ver las peticiones concretas formuladas en cada punto, para no perdernos en otras cosas, independientemente de, como dice Mario, la historia
de Vallarta, la historia de muchas actividades, los acontecimientos para todos y cada uno de la comunidad. Entonces, seguimos como el siguiente punto con la intervención de José Manuel López. Buenos días a todos, mi nombre es José Manuel López Infante y soy locatario del Mercado Municipal Río Cuale en activo. Para tal efecto le agradezco, se me permita hablar. Se hizo llegar un escrito en relación a este asunto de la Comisión Edilicia de Turismo y Desarrollo Económico encabezado por la regidora Carvajal, que ya tuvo sus mesas de trabajo, se agotaron las mismas. De hecho, su servidor estuvo en la primera y en la segunda estuvo otro tanto más. Por causas que desconocemos, en la última y tercera no nos dimos cuenta, no nos enteramos o no sé qué sucedió. Por tal motivo, nos tuvimos en la necesidad de aglutinarnos, plantear el problema. Nos dimos cuenta de puntos de anclaje que nos perjudican respecto de la modificación del reglamento, el funcionamiento de mercados. Entonces se le hace llegar un escrito al presidente municipal con copia a todos los regidores, al síndico y las personas que tienen que ver en su voto, porque son votos de calidad en el caso de que llegue al pleno esta iniciativa de reforma. Con fecha 9 de del bueno, la regidora, vamos a hablar en forma sintetizada, la regidora Guerrero Carvajal tiene a bien promover una iniciativa de reforma al reglamento de funcionamiento de mercados y a la ley orgánica que tiene que ver con la función del ayuntamiento, en el cual aborda temas que son importantes. Yo no le resto importancia a lo que ella trabajó, pero el problema es que aquí nos pone en riesgo la propia concesión y el funcionamiento de la misma. Posiblemente no estén de acuerdo, otros sí estén de acuerdo, pero permítame expresar. Exposición de motivos. Nuestra negativa y no aceptación se basa en el hecho de que la regidora en cuestión se refiere en los motivos de su iniciativa a la necesidad de modificar el estatus del reglamento en materia de estudio en apreciaciones meramente subjetivas, derivadas de un completo desconocimiento de la problemática y realidad socioeconómica que nos ocupa. Dicho desconocimiento se puede entender porque la regidora, dicho con todo respeto, no cumple con el cometido a que se refiere su comisión. Nunca se hizo un estudio socioeconómico, nunca se abordó el tema con los directamente afectados. Discúlpeme que se lo diga, pero yo no la conocía a usted. Yo aquí la vine a conocer. Nadie se acercó a nosotros, nadie habló con nosotros sobre el tema. Nosotros estamos de acuerdo en que se actualice el reglamento tal y como usted lo mencionó, pero tenemos que sumar tomados en cuenta porque está en riesgo nuestros derechos. Ok. Los locatarios que suscribimos este escrito nos presentó ante la Comisión Edilicia de Turismo y Desarrollo Económico como unos verdaderos incumplidores de nuestras contribuciones, tal como si lo fuéramos la mayoría sin prestar atención a la realidad social, económica y turística que prevalece en el centro de la ciudad, mismas que está atiborrada de comercio informal, puestos semifijos y vendedores ambulantes, y aunado a esto la monopolización del turismo por parte de guías y operadores del transporte al turismo con el pretexto de que ya están contratados del extranjero para tales efectos. Ahora bien, de las reformas que se pretende votar a favor o en contra, quisiera ser lo más preciso posible. Por ejemplo, empecemos. Tuvimos un apartado de impugnación. Dice, en el artículo 28 del reglamento, dice, no queda claro cómo se compone la jefatura de mercados, si será con persona única o instancia colegiada, y menos sin mesa directiva que se integre con locatarios de los propios mercados a efecto de ser representados en la misma. En el artículo 29, a este precepto se refiere a espacios de áreas de propiedad municipal como son edificios, jardines, y se le agrega y se pretende agregarle la palabra o el concepto corredores. Un corredor
un corredor es sinónimo de pasillo. Ok, plazas y sitios públicos para el ejercicio del comercio, pero no señala los corredores y o pasillos como área exclusiva para el ejercicio del comercio de los locatarios. Lo deja a total albedrío de la autoridad. ¿Quién va a ejercer el comercio ahí? Un corredor es un pasillo. Los mercados tienen pasillos y corredores. Lo que pedimos es que se incluya en esta iniciativa de reglamento, es que se establezca que los pasillos, corredores y aledañas a los mismos sean para los transeúntes y para el uso exclusivo del ejercicio del comercio de los locatarios y o concesionarios. En el artículo 30 dice, aquí se establecen los requisitos para obtener concesión de mercados. Todo sigue igual, salvo en que condicionan que solo se debe tener una concesión por persona. Y de esa manera, violando la Constitución, restringiendo la posibilidad de obtener derechos para futuras generaciones, además de penetrar sin facultades en la esfera jurídica referente al ejercicio fiscal y tributario en materia federal. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien llega, o algún inversionista, y llega y compra una propiedad, compra otra, un terreno, espérate, no puedes tener más que una. Es violatorio de garantías eso. Ahí es donde hay que tener cuidado. Miren, casi nadie o muy pocos en el mercado tienen más de 2 o 3 locales. Ya los tienen distribuidos en sus familias. Pero eso es como añadido. En el artículo 31 bis se refiere a la figura jurídica de cancelación de concesiones. En este artículo se hace un énfasis especial. Dice, cancelación de concesiones, dicho sea de paso, este punto resulta de especial cuidado. Aspecto delicadísimo debido a que se pretende otorgarle facultades dictatoriales e inquisitivas al síndico del ayuntamiento. Debido a que una vez motivado y notificado el procedimiento de cancelación de concesiones, la sindicatura sustanciará el procedimiento pasándolo en directo al ayuntamiento y con esto actuar de manera unilateral como juez y parte. Caso contrario, el actual reglamento que tiene que pasar primero por la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico, que es una instancia colegiada que decide por votación si hay lugar la revocación o no. Artículo 31, tercero, dice, en el párrafo segundo de este artículo se propone que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo, podrá solicitar que se inicie el procedimiento de cancelación de concesión, volviendo el procedimiento un juego arbitral para ejecutar el mismo, convirtiéndose otra vez en juez y parte, desatendiendo el derecho adjetivo de todo procedimiento administrativo sin que ninguna instancia vigile y tutele al síndico, que tendría que ser el pleno del ayuntamiento, y por equidad de forma, así como se otorgan concesiones, se cancele por medio de esta instancia colegiada que es el pleno. Al respecto de este artículo que se propone, que pretenden modificar, lo que sí sería bueno, si insisten tanto en la cancelación de concesiones, y en eso nosotros estamos de acuerdo, que hay personas que no trabajan, que abandonan sus locales, o que los rentan, o que se dedican a otra cosa menos a atender el negocio, sí se proceda. Eso estamos de acuerdo. Pero debe de haber un control procedimental para tales efectos. No cualquier persona física, atendiendo un interés adjetivo, va a llegar, no, pues, cancélale, ¿por qué? Pues porque me vendió gato por liebre. Entonces, aquí deben de tener especial cuidado. Yo, pensando que la regidora tal vez no veía el alcance de, o la consecuencia de esto, no se percató de eso. Dice, no puede ser que persona cualquiera, debe ser una persona jurídica facultada, un funcionario del ayuntamiento, concretamente reglamentos o padrón de licencias, se lo transmita a la sindicatura y esta a su vez lo haga llegar a la propia Comisión de Turismo y Desarrollo Económico. Aquí pretenden desaparecer esta figura administrativa. Dice que se la van a mandar al ayuntamiento. Pues ¿quién es el ayuntamiento? No dice el pleno, dice al ayuntamiento. El que lo encabeza es el presidente municipal. Ahí hay una laguna que queda, que es necesario que se aborde.
el artículo 32, resulta ambigua esta adición, ya que habla de un pago anual debido de manera arbitraria, ya que no dice que si desaparecerá el pago mensual. En el artículo 35, al respecto, un poquito en comento, nosotros teníamos una prerrogativa, o se tiene una prerrogativa, que a la falta de 3 pagos consecutivos era motivo de revocación de la concesión, ¿cierto? Eso se pretende derogar por completo. Entonces esa prerrogativa desaparece. Quiero suponer que no va a haber pagos mensuales, tendría que ser anual, con el beneficio del 15% y previo depósito de una fianza. Quiero hacer un paréntesis, señores regidores. Nosotros, los locatarios, y si lo hicimos saber en este escrito, estamos en la mejor disposición de colaborar a efecto de mejorar el erario público. Eso estamos completamente de acuerdo, no nos oponemos. Si se trata de hacer un pago anual con un beneficio del 15%, está bien. ¿Por qué? Porque es recaudo. Y nos interesa, ¿por qué? Para, como lo propone la regidora, para mejorar las instalaciones del mercado. Pero hay cosas que se comentan en este escrito y que todos las hablamos, en decir, bueno, no nos expongan al escrutinio de personas que no tienen el interés jurídico. Ok. Artículo 35. Resulta inaudito que quieran derogar en su totalidad. Bueno, ya lo hablé del 35, que lo van a quitar. Si ya no va a haber pagos mensuales, pues es obvio que derogan el 35, porque es el que nos daba la prerrogativa a los 3 meses de dilatación. Y qué bueno, si esta instancia decide, el pago tiene que ser anual porque se van a recaudar, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Y nadie de aquí me dejará mentir que lo que queremos es que el municipio, por medio del ayuntamiento, tenga todos los recursos para hacer las mejoras pertinentes. Y aquí la administradora presente, señora Pina, usted se da cuenta, todas las cosas que están rezagadas en los edificios de los mercados, ¿cierto? Artículo 36. Al respecto de la temporalidad de la concesión, no es otra cosa más que acotar la protección legal de la misma, para que el paso a seguir nos lo convierten en un contrato de arrendamiento a 10 años, en función de las modificaciones y de adiciones ya mencionadas. Acto seguido, la rescisión del mismo y posterior desalojo gradual y paulatino de todos y cada uno de nosotros. Esto que se menciona es un escenario caótico, que queremos pensar que no es la intención de esta comisión edilicia o esta autoridad municipal sentar las bases para que este fenómeno se dé en un futuro. Nuestra principal preocupación es que estos mecanismos reglamentarios estén orientados, apuntados a que caigamos en errores que den pie o lugar a que nos gradualmente nos vayan quitando nuestras concesiones. Porque del estudio y exégesis de lo que dice aquí, pensando mal, apunta a eso. Eso es nuestra principal preocupación. No nos preocupa que nos alineen, que nos digan esto así, deben estar de esta manera, los mercados, los puestos, sus licencias a la vista. Eso no nos preocupa porque es parte de lo que es nuestra obligación. Pero sí nos preocupa que esta reglamentación, se los vuelvo a decir, tenga el espíritu de vulnerarnos. Esa es básicamente nuestra preocupación. Y siguiendo más adelante, pues, ¿qué les podemos decir? Básicamente son 4 cosas. La concesión, que la quieren reducir a 10 años. Ese es un punto importante. La regidora hacía alusión a un ordenamiento estatal donde decía que las concesiones deben de definirse el tiempo, ¿cierto? Y hablaba de que es una tendencia a nivel estatal la actualización de todas estas leyes y reglamentos. Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué a este mercado, en este municipio, nos quieren hacer, en términos de tiempo, el más raquítico, 10 años? Cualquiera pensaría, bueno, en mi caso y en el de muchos, las concesiones son indefinidas y el contrato de concesión queda tal cual.
porque todos sabemos que por efecto de no reactividad, retroactividad de la ley, en perjuicio de persona alguna, nos beneficia. Nuestras concesiones no se van a modificar, siendo que son indefinidas. Las futuras, como lo propone en su petición de la regidora, pues ya se van a 10 años. ¿Qué quiere? Aún nosotros, con el beneficio de la constitución política, que no nos retrae en perjuicio para que nos modifique nuestra concesión, le voy a comentar algo muy... Es muy mi manera de pensar, y pienso que la gran mayoría. Ahí en el mercado existen gentes que por lo menos tienen 25, 30, 35, 40 años, hasta 50 años trabajando ahí. Muchas de esas personas no tenemos ni seguridad social, ni fondo de ahorro para el retiro. No accedemos a la banca de desarrollo. La banca de desarrollo aquí en el país es nula. Entonces, el locatario, como lo dijo el regidor Cecilio, lo ve con visión patrimonial, esos derechos. Si alguien ya no quiere trabajar o no puede trabajar por cesantía, por enfermedad, por una emergencia, pues echa mano de sus derechos de la concesión y se la transfiere a otro y obtiene un recurso que le va a asegurar su vejez. Hubo un caso reciente de un compañero locatario, Jesús López, que su hija se enfermó de leucemia y no tenía otra cosa más que transferir sus derechos por una remuneración que le permitiera la atención médica de su hija. Su hija falleció desafortunadamente. Entonces, si esta nueva reglamentación restringe que la transmisión de derechos, asociación de derechos, debe ser gratuita, lisa y llana, nos ponen predicamentos. Estoy de acuerdo en el concepto de que nosotros no tenemos facultades de vender los locales. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Nadie de aquí se siente propietario o dueño del espacio físico del inmueble, nadie. Simplemente somos dueños de los derechos del ejercicio del comercio, nada más. Y mucha gente se atrevió a ceder sus derechos por las causas que yo les comento. Entonces, el motivo de nuestra respuesta es que sentimos nosotros que si se nos restringe o se nos prohíbe que se cedan los derechos a una remuneración entre partes, no es falta, no es ningún delito, no es ninguna falta administrativa. Ahora bien, a mi modo de ver, y estamos de acuerdo la gran mayoría, ¿qué pasa cuando dicen nada más a 10 años? ¿Cuál es el efecto colateral que tiene esta idea? Le reduce el valor estimativo de la misma, porque nadie va a querer adquirir derechos de una concesión que nada más la va a tener a 10 años. Y la persona que trabajó 30, 40, 50 años, pues a Dios que te vaya bien. Ese es nuestro sentir al respecto. Y lo digo con todo respeto para la regidora. Se me hace que, pues, no va por ahí. Bueno, y para terminar mi intervención, nada más déjeme leerle lo que le pedimos a esta comisión edilicia, a todos los regidores y secretario general, al síndico y al presidente municipal que no está. Peticiones: tenga bien a agendar una audiencia con los suscritos por medio de nuestra mesa directiva a efecto de dialogar y ser escuchados, y creo que se está llevando a cabo. Se instale una mesa de diálogo y análisis con auxiliares especialistas en materia de desarrollo social, económico y flujo de turismo libre. Así como la autoridad municipal tiene facultades de exigir, así mismo los ciudadanos también. Y con el debido respeto se lo venimos a hacer patente, a modo de que todo lo anterior se ajuste a su debido equilibrio y no en apreciaciones unilaterales. Es todo. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, José Manuel. Pedimos la
el uso de la voz de Ricardo, por favor. Ricardo Cueto. Muy buenos días para todos, compañeros. Primero que nada, mi nombre es Ricardo Cueto, represento a Mercados Unidos, no a mercado alguno en especial. Sinceramente, mi compañero pues enfatizó en muchos puntos que son lo más primordial que tenemos. Gracias por atendernos. De verdad, lo primero que queremos nosotros es no seguir haciendo caos. Somos comerciantes, no somos nosotros revoltosos, ni venimos aquí a tratar de hacer... Tuvo que ser necesario esto para que nos pudieran atender. Ya hay ¿cuántas veces metieron ustedes para que... dos veces, que no nos dieron respuesta? O sea, en realidad, disculpen, porque ustedes también pueden tener muchas cosas que hacer, pero también para nosotros es muy importante que se nos atienda. Lo segundo es, yo veo cosas que ustedes, en cierta manera, voy a globalizar, nos están escondiendo, no son transparentes. Perdón que les diga así, yo no sabía nada de esto que están haciendo aquí los compañeros, cuando ellos ya tenían, pues, ¿qué tanto tiempo, Blacky, que 2 meses? Y nosotros en Mercado 5 de Diciembre no teníamos conocimiento. O sea, en ningún momento nosotros, creo la señora Leti, una vez le informaron a ella, le dijeron, no sé qué, yo la verdad desconozco. Yo vengo siendo vocal hasta del cierto, de ¿cómo se llama? Soy de la mesa directiva. Entonces, en realidad, yo no me di cuenta, pero sí se me hizo injusto que no se nos tome en cuenta. Nosotros somos otro mercado, como lo vuelvo a repetir, somos comerciantes. Vieron la situación que nos acaba de pasar recientemente. Estamos trabajando, claro, nosotros somos que tenemos que levantarnos. Hoy nos levantamos a las 3:30 de la mañana. Sin embargo, tenemos que apoyar a los compañeros. A lo que voy, el punto principal es que ¿por qué no lo hacen más transparente? Hay una pancarta muy clara que dicen ahí transparencia. A eso se refiere. A que ¿por qué nos tienen que ocultar cosas o enterarnos de cosas que en realidad nosotros no sabíamos, como esto? No sabíamos eso de las concesiones de aquí a 10 años. ¿Cuándo se nos iba a informar? Digo, somos 32 locatarios ahí en Mercado 5 y 130, promedio, no sé ya cuántos estamos vacíos ya, gracias a la explosión esa. A lo que voy, no sé cuánto tiempo ustedes pensaban hacerlo, ¿verdad? Yo he tenido comunicación con la señora Pina, siempre nos ha atendido muy bien. Desconozco el modo, el decir cuándo se nos iba a informar. Como reitero, son muchos los puntos que mi compañero ya hizo énfasis, ya les explicó. Claro que no nos parece nada bien que tengamos nada más 10 años a lo que supuestamente creo van a hacernos la concesión. Hay ciertas personas que solamente hicieron cambio de nombre, ¿cierto o falso? El señor hizo cambio de nombre y creo que ya le dieron a él, solamente fue cambio de nombre. O sea, uno tenía un local a nombre de camarero a su hermana y la otra a su hermano. Y dan de cuenta que solamente cambiaron nombre porque el otro quería el local de lado, o sea, hicieron cambio de local nada más. Creo entraron en eso de que a los 10 años, digo, desconozco, no sé si sea cierto, pero en realidad yo vengo a ver aquí a que nos ayuden. Ahorita, qué bueno que ahorita los vamos a escuchar a ustedes, claro que sí. Muchas gracias por atender. Sí, ahorita van a hacer uso de la bola o lo demás. Ahorita sigue Martín Carrillo. Por favor, adelante, Martín. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues yo también aquí como el compañero, pues no estaba enterado de todo esto, pero sí es importante que nos tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque no somos locatarios de 1 año, 2 años. Yo ese mercado caí cuando ya estaba cayéndose la Emiliano Zapata en cuestiones de negocios. Entonces, una persona que nos hace falta ya ahí, que es el profesor Plazola, me invitó. Había unos locales ahí desocupados y me invitó a participar ahí con ellos. Entonces, yo con muchas ganas dije, pues yo nunca he estado en un mercado, pues hay que echarle ganas, hay que levantar esto. Soy de las personas que se ha preocupado mucho por el mercado, que si no hay atención
inmediato del, porque tiene mucho trabajo el ayuntamiento o algo, le buscamos la manera de salir adelante, y aquí lo sabe Pina, los demás administradores que han estado también les echamos las manos. Entonces pues yo siento que nos tienen que apoyar ustedes a ver todos esos 4 o 5 puntos que nos están afectando. En realidad no queríamos llegar a esto, esto se puso pues muy caliente, los compañeros muy inquietos. Entonces hay mesas de trabajo porque así nos llamaron, y vamos con el ingeniero Dávalos a apoyarlo, y lo vamos a apoyar, y aquí estamos, y no le dimos la espalda en ningún momento, y él sabe. Entonces junto con ustedes aquí analicen bien esos puntos, si están en sus medios, que nos apoyen, porque son mucha familia que tenemos por delante, ¿eh? Ahí les, pues es en corto, y muchas gracias por la atención de todo el personal del pleno del ayuntamiento, aquí la administradora de mercados también, el síndico, el secretario y los regidores que nos acompañan, muchas gracias por la atención, y esperemos que sea para bien toda esta reunión, ¿eh? Hay que nos tengan comunicado aquí con el presidente de Río Cuale, y que sea en atención para todos, ¿verdad? Y en beneficio para las familias, más que nada vallartense, porque somos de aquí de Vallarta. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención de todos y cada uno de ustedes, Mario, José Manuel, Ricardo y Martín, ¿no? Gracias. Efectivamente, de locatarios de muchos años, ¿no? Y de Vallarta, por supuesto. Vienen unos puntos importantes de análisis que están proponiendo sobre los años, los pagos. Lo que decía el compañero José Manuel en relación al derecho subjetivo, dice, de un tercero, ¿no? En ese sentido. Y el procedimiento de revocación de las concesiones, ¿no? Creo que son el síntesis, los 4 puntos más importantes a discutir por los señores regidores. De hecho, aquí tenemos su escrito, sí, efectivamente, pero es de hoy, 23 o ayer, 23 de septiembre. Digo, íbamos a entrar al análisis, sobre todo la comisión de regidores, ¿no? Todos esos puntos, ahorita la señora regidora, el presidente de la comisión, con los demás integrantes de la comisión, dará su punto de vista, no en los asuntos en concreto, porque se tiene que analizar, sino que les va a informar cómo vamos a trabajar en esos 4 puntos que nos están señalando específicamente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, para que con toda seguridad sean atendidos por los señores regidores. Entonces le cedo el uso de la voz aquí a la regidora para tal efecto. Gracias, buenas tardes a todos. Tengo el gusto de conocer a muchos porque efectivamente estuvimos trabajando en algunas reuniones, quienes tuvieron a bien acercarse tanto con la señora Pina Ibarría como conmigo, estuvimos en el diálogo. Bueno, a la pregunta de cuándo se nos iba a informar, en realidad es que este trabajo no está concluido. Hemos estado trabajando al interior de la comisión, me gustó mucho la palabra que usted utilizó, compañero, somos una instancia colegiada. Muchos de los regidores que usted ve aquí, faltan algunos poquitos, somos esa comisión. Usted se refiere a su servidora, sin embargo no es una decisión unilateral, no ha sido un trabajo en particular el que yo he realizado. Hemos trabajado en 3 sesiones y una mesa de trabajo de manera permanente, y le puedo yo decir quiénes integran la comisión, si ustedes gustan saberlo. No ha habido ninguna sesión que sea privada, que sea escondida, que sea oculta. Las sesiones se han realizado en esta sala de cabildo de manera pública, grabadas y a la vista de todos.
una mesa de trabajo que realizamos al interior con el equipo jurídico, con el equipo económico, porque así era necesario. Tenemos adeudos muy importantes en el tema de mercados y se los expuse a la comisión desde el primer momento. Hasta este momento, septiembre del 2019, en el Río Cuale tenemos un adeudo por 1,800,000 pesos. En el mercado Emiliano Zapata tenemos un adeudo por más de 5 millones. Creo que ahí no está actualizado porque tenemos muchos locales que están vacíos, y no me dejará mentir el señor Carrillo, locales que otros locatarios utilizan como bodega, incluso. Y lo sé porque personalmente hice un recorrido a todos y cada uno de los mercados. Discúlpenme si no fui, los saludé a todos. Yo sé que están trabajando, que están al interior de sus locales atendiendo a sus clientes. Sin embargo, con la señora Pina Ibarría yo acudí a todos y cada uno de los locales, y hoy puedo decirles la situación del mercado de Ixtapa, de Pitillal, de Emiliano Zapata, de 5 de diciembre y del Cuale particularmente. Quiero decirles que también se nos encomendó este trabajo porque existe la intención de este gobierno municipal de hacer una inversión muy importante en el tema de mercados. El presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos, quien les manda un mensaje, quien nos pidió tanto al síndico como al señor secretario, a la Comisión de Turismo en Pleno, que los escucháramos, porque claro que su opinión es lo más importante en este punto. Trabajamos por ustedes y trabajamos también para el gobierno municipal. Hizo ya una petición al gobierno del estado, hay 5 millones de pesos que se van a bajar a través del gobierno municipal para un proyecto de inversión en mercados. Están en el proceso de presentar el proyecto ejecutivo, ya está, me dice el síndico. Y bueno, a lo que voy es que la intención de que trabajemos en beneficio de los locales y de los mercados es el fundamento de este trabajo. Sí tenemos un reglamento que está ya un tanto desfasado de los ordenamientos legales actuales. La intención, bueno, como bien dijo el secretario, no vamos a discutir aquí los puntos de la petición que ustedes han traído. Tenemos que sentarnos nuevamente en comisión para analizarlos todos y cada uno. Es verdad que la señora Pina ayer estuvo buscando a muchos de ustedes. Yo me senté en lo particular con mis compañeros, y aquí están porque no me van a dejar mentir. La semana pasada les propuse que hiciéramos mesa de trabajo con ustedes porque había mucha inquietud, porque habían estado acercándose con unos y con otros de nosotros. Les dije, bueno, aquí no estamos forzando nada, no tenemos un tiempo límite, no lo queremos sacar mañana, queremos que se haga un trabajo bien, que se haga un trabajo consensuado entre todos. Entonces, en esa última plática que tuvimos la semana pasada, decidimos hacer una mesa de trabajo con representantes de los distintos mercados, y en ese trabajo estaba Pina, justamente convocándolos. Bueno, ustedes se nos adelantaron en esta reunión, pero no hay ningún problema, el objetivo es el mismo. Decirles además que, bueno, sí existe de nuestra parte la intención de ordenar, como ustedes lo dicen y tienen a bien. Tenemos compañeros incluso aquí presentes, que yo los veo, tienen 3, 4 locales que tienen adeudos. Es verdad, no me van a dejar mentir, y se les respetan, sus derechos se les respetan. También debo reconocer que muchos han pagado, que en 2 meses hemos logrado que muchos de ustedes se acerquen y paguen. Entendemos que hay un interés. Y que son responsables, sabemos que es su patrimonio. De ninguna manera, en lo particular, y lo he manifestado muchas veces, no hay ni una intención personal de quitarle nada a nadie. El trabajo de esta comisión es que nuestro reglamento cumpla con los ordenamientos, atender las necesidades sociales y económicas de ustedes, que son quienes los trabajan, quienes les dan vida. De muchas maneras, bueno, yo también he expresado que el mercado principalmente, bueno, el del cual, el del Emiliano Zapata, que es el de donde nosotras vamos a hacer nuestras compras, el mercado del mar, que son íconos ya de nuestra ciudad, hemos tratado también de reforzarlos en promoción turística, en los recorridos que hace la dirección de turismo, en las empresas que vienen y nos preguntan a dónde hay que conocer Vallarta, vayan al mercado. Es nuestra intención también rescatar y promocionar los mercados. Queremos hacer de verdad un trabajo integral. Parte de eso era el trabajar al interior de nuestros reglamentos. Sí hay mucho trabajo. El señor de Emiliano Zapata no me dejará mentir, yo lo vi. Hay empresas privadas que tienen 3 o 4 locales, que están usando esos locales que son propiedad municipal, que yo le puedo decir ahorita el nombre, pero no se trata de eso. Esa es la parte que queremos regular, esa es la parte que necesitamos nosotros ordenar, porque esos locales bien podrían ser para otra familia que, mediante un estudio socioeconómico, como ustedes refieren, podamos hacerle
permitirle que haga el uso de esa concesión. Las concesiones... Tienen que abrir esos locales, yo siempre les he dicho, los locales son para... Así es, y en ese proceso la señora Pina Ibarría ya fue, ya notificó, ya dejó el documento pegado para que quien posee esa concesión venga, se acerque. El siguiente paso, sí tenemos un procedimiento, no es como que arbitrariamente alguien llega y señale y diga quítale esa concesión, no es así. Hay un proceso que si Pina tiene a bien mencionarlo, puede hacerlo. Hay ciertos pasos y no se le quita solo porque se nos antojó quitarlo, es porque no pagó, es porque tiene un adeudo grave, es porque está cambiando el giro de su negocio o es porque indebidamente lo cedió mediante un beneficio económico. Y al interior de esta comisión yo le presenté a los compañeros expedientes donde podemos comprobar que se venden los locales incluso mediante un contrato notariado. Entonces no hay ningún afán de perjudicar a nadie, solamente de ordenar y de que las reglas de nuestro ordenamiento de mercados sea muy claro. En lo particular, yo estoy siempre a la disposición, saben dónde está mi oficina, muchos de ustedes se han acercado, mis compañeros de la comisión también han estado abiertos a escucharlos. No se ha llevado al pleno, no era mi intención subirlo en este mes que tenemos cabildo, porque aún creo que teníamos todavía muchas cosas que revisar y bueno, teníamos en puerta esta mesa de trabajo con ustedes. Por mi parte, bueno, es lo que a mí me interesa decirles, que ojalá de verdad este momento, muchas veces las crisis son oportunidades y es la oportunidad de que nos regulemos nosotros, de que planteemos un reglamento bien ordenado y de que ustedes también cumplan con sus obligaciones para que nadie los toque ni los moleste en sus concesiones. En el tema que creo que ha sido muy puntual la preocupación de ustedes en el tiempo, en la temporalidad de la concesión, tanto el presidente como quienes hemos trabajado en el reglamento y que lo dice muy bien en el artículo, permítanme leérselos porque es importante. Sí, solamente dice: las concesiones que se otorguen por el pleno del ayuntamiento serán otorgadas por un máximo de hasta 10 años a partir de su aprobación, debiéndose renovar al titular de la concesión o al que ejerza el derecho de preferencia de la misma por un término similar sucesivamente. Y tuvimos que pelearnos con el asunto del debiéndose, porque los jurídicos nos decían no puede ser debiéndose. El presidente dijo y la comisión dijo sí, que sea debiéndose, que sea una obligación de este ayuntamiento el deber de renovarle la concesión a quien la posee. No le estamos privando a nadie del derecho de en 10 años renovarla. ¿Y por qué no 99? Decidimos menos trabajo. Sí, la propuesta, y todavía lo platicamos con los compañeros, puede ser a 20, puede ser a 30, puede ser a 5. Los jurídicos dicen que sean contratos cortos, pero claro que estamos nosotros planteando las diferentes opciones, las propuestas que ustedes están haciendo. Esta comisión, como yo les dije, el tema no está cerrado. Tenemos que volver a reunirnos, tenemos que analizar, tenemos que darle el sustento legal para que quede debidamente formado y sustentado. Entonces, bueno, por mi parte es eso, tenemos que reunirnos de nuevo, yo tomé nota, tenemos también el escrito que nos hicieron llegar, donde vienen todas y cada una de las peticiones que ustedes hacen, y créanme y tengan la confianza que este pliego que ustedes entregaron lo vamos a revisar de pies a cabeza para ver el fundamento legal que se le pueda dar y volver a reformular nuestro reglamento. Gracias. Una pregunta, regidora. Hace ratito usted dijo que sí tenía un proyecto para mercados. No nos ha dicho nada, no sabemos nada. ¿No se va a plantear ahora? Un momento, sobre todo el 5 de diciembre que sufrió un incendio, que tuve el gusto ahí de saludarte y que fue atendido debidamente por el director de mantenimiento. Ustedes hicieron cableados, muchas cosas, ¿no? Pintaron, etcétera, pero vemos mucho deterioro en el 5 de diciembre. Entonces,
es histórico porque tenemos el cementerio y bueno, en aquel tiempo se convirtió en mercado de mariscos. Y hay un recurso, un proyecto ya ejecutivo para tratar de darle una buena, pero ese tema, una buena remozada, remodelada, que estén más a gusto ustedes y más eficientes sus servicios, de su venta. Pero ese tema lo vamos a tocar. Ahorita, sobre todo, estamos tocando el tema de este reglamento, que estuvieron muy bien. Entonces, aquí les cedo el uso de la voz al síndico ya para. Muchísimas gracias. Yo solamente para finalizar, al final de cuentas, sé que podemos tener una mesa de discusión en este momento, pero creo importante, regidora, que hay que hacerlo en el medio necesario y creo que va a ser en el seno de tu comisión. Entonces, una de las propuestas que la sindicatura se llevaría para que lo hagamos en conjunto con ellos sería citar a tu comisión en una mesa de trabajo, invitar a cada uno de los representantes de los mercados y trabajar sobre cada uno de los puntos. ¿Por qué? Porque traen puntos muy específicos sobre los cuales se podrá discutir en determinado momento, como mencionaba Manuel, el equilibrio de las partes, ¿no? Yo creo que estamos en ese orden y, como decía el señor Mario Palma, si hemos atendido, si hemos estado, si los hemos visitado, quizás no todos, pero algunos sí hemos estado ahí. Y sí, algunos hemos trabajado con ustedes, y no me va a dejar mentir Black, y no me va a dejar mentir Leticia Alarcón, que hemos estado trabajando y trabajamos sobre esos adeudos enormes que existían en el pasado y tuvimos que reformar algunos reglamentos para poder llegar al tema de esos descuentos tan anhelados sobre excesivos cobros que se tenían. Lo hemos hecho por orden del presidente municipal cuando iniciamos la administración hace 4 años, lo hicimos por medio de la sindicatura. Entonces, otro punto, la sindicatura tiene procedimientos administrativos, de ninguna manera permitiremos que sea de manera arbitraria la toma de decisiones en cuestión de cancelación de concesiones. Hay un procedimiento, el único que tiene la facultad de cancelar una concesión es el pleno del ayuntamiento. La sindicatura no tiene ningún asunto dictatorial para poder decidir a quién se le quita y a quién se le pone ninguna concesión. Tiene que ser este pleno quien lo apruebe. Sí lleva un procedimiento en la sindicatura que se presenta aquí, los señores regidores lo analizan y entre ellos deciden si se cancela o no por medio de los procedimientos administrativos que marca el reglamento. Precisamente el tema que mencionaba la regidora y que al principio bajaba la sindicatura y me decía, mira, mi interés de cambiar el reglamento es poderle dar desarrollo económico a cada uno de los mercados. Sí vemos mercados que están completamente la mitad de sus locales cerrados. Hay que ver de quiénes son, hay que darle vida a los mercados. Ustedes lo han exigido y lo exigieron desde que nosotros estuvimos en campaña. Lo exigieron, hay que darle vida a los mercados y parte de eso es parte de esta reforma. Sí, creo que falta la comunicación, lo comprendo. Sé que se llegó hasta este momento quizás por la no atención. Ayer a las 3 de la tarde la sindicatura llegaba a un oficio de su parte para analizar. Hoy están aquí, qué bueno, como dice la regidora, creo que podemos sacar algo muy bueno de esto. Y podremos pasarnos todo el día aquí hablando de eso, pero creo que tenemos que hablarlo en el seno. Creo que me llevaré la tarea, regidora, de convocarlos, de por parte de la sindicatura poder convocar a cada uno de los que participan en esta mesa para que trabajemos en una mesa en conjunto, citar a la gente de la Secretaría General, a la Dirección Jurídica y a la sindicatura, por supuesto a mis compañeros regidores, para que podamos trabajar en conjunto cada uno de los puntos que menciona el reglamento. Entonces, estamos en esa disposición, todos mis compañeros, y me atrevo a hablar por ellos, están en esa disposición, no vamos a aprobar nada que afecte los intereses de los vallartenses, pero también quiero que ustedes se lleven algo bien en claro, tenemos que proteger el patrimonio también de los vallartenses, porque ese en el que ustedes trabajan también es patrimonio de los vallartenses, porque también hay locales que hay
que darle a demás familias, como dice la regidora. Ese es mi punto. Yo creo que me, como les digo, vamos a hacer esas mesas de trabajo, vamos a trabajar cada uno de los puntos y vamos a, por mi parte, por parte de la sindicatura, a convocarlos a esa mesa de trabajo en los próximos días. Nomás me pongo de acuerdo yo por aquí con la comisión, con la Secretaría General, y se las hago llegar. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me permite la voz, señor secretario? Tiene usted todo el micrófono. Con su permiso, señor secretario, síndico, presidente de la Comisión de Turismo, medios de comunicación, amigas y amigos de los mercados que están aquí, yo celebro que haya este diálogo. Celebro que estén aquí para que se pueda llegar a feliz término en un acuerdo en el que haya un beneficio para todos. Yo en las mesas de trabajo he estado planteando mi acuerdo en que se regule, que se administre, que se actualice la reglamentación para darle unas mejores condiciones a los mercados. En donde yo no estuve de acuerdo es en las concesiones de 10 años. Yo proponía los 99 años como se hizo en el mercado Corona. Miren, creo que el compromiso que tiene este gobierno, que nosotros representamos, es fortalecer nuestro mercado interno. Durante 35 años, como lo hizo ver así el compañero, los gobiernos se han estado dedicando a atender y a beneficiar a las grandes corporaciones, y ahí lo tenemos a un puerto mágico, como le llaman, que va a ser un filtro para que siga evitando que pasen los turistas a esta zona. Creo que nosotros como gobierno debemos de trabajar en conjunto con ustedes para fortalecer nuestro mercado, para darle esa identidad, para darle ese valor cultural que tienen nuestros mercados. Esa es una responsabilidad que nosotros como gobierno tenemos, y en ese contexto, bueno, pues tanto el gobierno municipal como ustedes cuentan con mi apoyo. Es cuanto, señor. Adelante, regidor. Con su permiso, señor secretario. Ya sabemos que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Yo me solidarizo a que las concesiones se deben de transmitir. El derecho es de ustedes, y ustedes saben si lo venden por alguna situación que así lo requiera. Hay concesiones de... La Federación... Claro, es un caso distinto. La Federación otorga concesiones por el uso o goce de zona federal marítimo terrestre, y ese derecho tú lo puedes traspasar, lo puedes vender a quien a ti te plazca, simplemente con un trámite y punto. Ese derecho lo puedes vender. ¿Por qué no vender un derecho que tú tienes aquí en Puerto Vallarta, que es tu patrimonio y que tienes una necesidad, que no tienes seguro social, como le dijo el compañero? Debemos de conservar esa concesión para el bienestar de la familia. Ahora, para muchos tal vez sea, ¿cuánto tienes ahí en el local? Para muchos es poco. Pero para esas familias es un gran sacrificio que hicieron para tener eso en mercancía. Día a día hay más competencia. Ese filtro que dijo el compañero, un mercado grande, para que llegue con ustedes un turista que está controlado, va a estar un tanto difícil. La situación todos los días es más apremiante. Ahora, en cuanto a los que deben, a los que tienen alguna deuda, yo creo que puede haber un convenio de pago, darle facilidades para que así también se regularicen, pero que no se les estrangule. ¿Ven?
Bueno, entonces esto es, este es mi punto de vista, y que esto se dialogue entre las partes para que ustedes también estén de acuerdo y se llegue a feliz término. Es cuanto. Muy bien. Okay, muy bien. Podemos estar mucho tiempo. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social del Facebook. La conclusión de esta situación es reagendar una reunión, pero de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico, para platicar con los locatarios de los mercados y así disipar todas las dudas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com. Abogados, porque este tema de la concesión debe quedar jurídicamente bien soportado por el bien de los locatarios y también porque la autoridad municipal no ejerza derechos que no le competen. Pero sí debemos de traer la visión de proteger a los locatarios que durante años han trabajado este negocio, que se les da certidumbre para poder llevar frijolitos a la casa, ¿no? Y eso es lo más importante. Por otro lado, pues sí, creo que debemos de darles una mayor certidumbre. Y tengo una duda, presidenta. Entiendo que la comisión ya votó el dictamen. Ya debe ser subido al pleno. Si es así la situación, entonces yo pediría que se suba ya al pleno, que se vote en contra y entonces se vaya a una nueva mesa de trabajo atendiendo estas peticiones, porque si no se va a complicar el tema. Muchas gracias. Mira, yo creo que vamos, lo tienen que enviar a Secretaría, se revisa y ahí entramos en las pláticas de los puntos que trataron las personas de los locatarios más importantes. Los puntos de concesión, término, pago, denuncia subjetiva, XX, todo ese tipo de cosas. Que muy sesiones de derechos, etcétera. O sea, todos esos puntos los vamos a ver. ¿Y es facultad de la Secretaría, secretario? ¿Regresarlo a la comisión? Bueno, lo vamos a revisar, ¿no? Ese sentido, ¿no? Súbalo al pleno y ahí lo votamos en contra y atendemos estas peticiones. Bueno, finalmente, secretario, vamos a tener que protegernos ambas partes. Nosotros no podemos caer en irresponsabilidades contra la normatividad correspondiente, como el tema concesión, que ellos pueden ceder el patrimonio municipal. Eso me parece delicado. Pero por otro lado sí tenemos que ver cómo se protege el bienestar de las familias que están atendiendo estos mercados. Entonces, por eso en ese sentido mi comentario, si es así, pues sigamos con el procedimiento como lo marca la normatividad del ayuntamiento. Estamos de acuerdo, no sé, presidenta, con todo respeto, lo bajamos y lo regresamos a la comisión. Y entonces atendemos en una mesa de trabajo estas inquietudes. En ese sentido, regidor, bueno, ya lo mencioné yo en mi intervención, la intención es, y estaba aún abierto, aún que estaba votado, a revisarlo, a tener esta mesa de trabajo, y lo bajamos porque tenemos que seguirlo trabajando, lo dije desde un inicio, y así va a ser. Secretario, gracias, presidenta. Me permites nada más rápidamente, secretario, lo que pasa es que si tiene la facultad de bajarlo y no presentarlo, volverlo a la comisión, hacerle las modificaciones para no caer en responsabilidad, como menciona el regidor Roberto, porque si se sube, todo lo que el trabajo que ustedes ya hicieron se tiene que se cancela y son 6 meses más del tema y trabajar nuevamente con cada uno de los puntos. Yo creo que uno de los puntos sería trabajar en la mesa, bajarlo, ir a la mesa de trabajo nuevamente al seno de la comisión y hacer las modificaciones necesarias, y estaríamos dándole el seguimiento administrativo correspondiente. Adelante, excelente. Buenos días, secretario general, síndico, presidenta de la Comisión de Turismo, regidores, ciudadanos, los felicito porque lograron bajar un punto que ya estaba de acuerdo. Como bien les comenté, algunos votamos en contra, no estábamos conformes con todas estas reformas, pero bueno, como saben, el pleno es el que vota y hay que respetarlo, ¿verdad? Ya se está tomando en cuenta su participación, los felicito porque se unieron
No es fácil unirse hoy en día como ciudadanos, como locatarios, todos hacen lo mismo, pero más sin embargo están unidos aquí. Los felicito porque el trabajo de la Comisión de Turismo es de fomento económico y creo que es esta modificación al reglamento, que básicamente es recaudatorio, pues no los estaba tomando en cuenta. Y bueno, gracias a su presencia, gracias a que hicieron presencia y están aquí, se les van a tomar en cuenta las mesas de trabajo y estaremos trabajando lo conducente aquí en el ayuntamiento. Felicidades. Felicidades. Por último, miren, ya para cerrar, nada más, tenemos todavía otras actividades de los regidores. Vamos a escuchar a un ciudadano y cerramos, si ustedes me lo permiten, ya para, porque ya hicimos uso de la voz, los cuatro representantes de los locatarios, los regidores, ya dieron su punto de vista. Entonces, si no... Más pedirle. Adelante, que... señor, adelante. Su nombre, por favor. Antonio Pedrosa. Adelante, Antonio. Muchas gracias. Más que tenga en cuenta y en memoria hasta toda la administración. Tiempo atrás, en los anales de la historia de los mercados, un partido que entró por primera vez quiso hacer un cambio y lo quiso hacer muy radical, queriendo cancelar todas las concesiones dentro de los mercados públicos. No pudo, no caigan en ese error, por favor. Hay que aprender de los errores de los demás. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Entonces, les estamos felicitando. Mi nombre es Mauricio Lira, www.noticiaspb.com.